Bueno, en este día plenamente zapalino, no solamente tenemos viento, sino el calor intenso también. Bueno, es un honor, obviamente, y mucha emoción tener en este día que oficializar, de alguna manera, el lanzamiento de los candidatos a concejales, con la presencia de no solamente el candidato intendente de nuestra localidad, compañero Nicolás Ayala, sino al futuro gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Bienvenida, seguramente la emoción nos va a embargar a todos, porque aquí hay emocionalmente pluralidad de ideas, y esto es lo más importante tal vez de la construcción de este frente, que todos obviamente asumimos neutralizarnos. Rápidamente les voy a leer a los que integran los partidos que se van a hacer visible el 16 de abril. Partido Comunidad, obviamente llevando a Nico como el candidato intendente, acompaña a Alicia del Carmen Maciocchi. Y Daniel Omar Fuentes, en segundo lugar. Por el partido Nuevo Compromiso Neuquino, ahí está la querida Natalia Arcieri. Un aplauso. En segundo lugar lo ocupa Florentino Jorge, mi querido amigo Pichurri. Por el partido del Frente Grande, acompañando a Nico, allí está Patricia Estela. Y la compañera también, un querido compañero, allí está Martín Quinteros. Por el partido Río Neuquén, que va también, en este caso, con la lista Espejo, con Unidos Podemos, acompañando a Nico, Carolina Alejandra Torres. Y Carlos José Bamonde, en segundo lugar. Por el partido PRO, propuesta republicana, allí, acompañando a Nico, Luis Alberto Gioni. Y Aldana Judith López. Por el partido Desarrollo Ciudadano, allí, acompañando a Nico, está Diego Cristian Villegas. Compañeros del Partido Socialista, también con Diego como primer candidato a concejal y Vanessa Natalia Pereira como acompañante. Por el Partido Avanzar Neuquén, acompañando a Nico está Alejandro Ariel Lizana. Bueno, hasta aquí la lista de partidos que acompañan, en este caso, a Nicolás en su apuesta hacia la intendencia y obviamente acompañando al gobernador de la provincia, al Rolo, Rolando Figueroa. Toma la palabra el querido Nico. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bien, poco de calor. Quiero empezar mirándolos a los ojos a cada uno de ustedes y agradecerles enormemente este desafío que me han encomendado. Agradecer primero a Dios por sobre todas las cosas, a mis hijos, a Josefina, a Santiago y a Facundo, que cuando se enteraron que iba a ser candidato, me abrazaron, se pusieron a llorar y me dijeron, estamos orgullosos de vos, papá. Así que los amo, eso está de más decirlo. Y no puedo dejar de nombrar a Cuca, no puedo dejar de nombrar a Fabi, no puedo dejar de nombrar a Lucas Castelli, a su
Soledad Martínez, a Sergio Martínez, y acá, a un gran amigo, que es candidato a diputado, que nos enorgullece. Muchísimas gracias, compañero. ¿Sí? A usted, Gandhi, compañero Gandhi, usted sabe que estamos hablando de usted. Y por sobre todas las cosas, a vos, Rolo. ¿Sí? Yo estoy muy agradecido porque cumpliste todo lo que me dijiste que ibas a hacer. La verdad, en política eso para destacar. Soy un eterno agradecido con vos, Rolando, por confiar en mí. Y cuando me preguntan por qué hace 2 años y medio empezamos a construir con Rolando esta propuesta, la respuesta es simple, no es solamente porque Rolo es un dirigente, un líder de una mesa redonda donde todos podemos participar, opinar, donde nuestras propuestas son escuchadas, sino porque yo creo que Rolo a mi generación le devolvió la fe, la esperanza, el compromiso, la ilusión, la alegría de que un Neuquén es más justo. Y quizás esto que yo siento, lo sienten todos, pero yo estoy convencido que una provincia justa es más posible, y la única persona capaz de garantizar eso es el Rolo. No puedo dejar de mencionar, y es absolutamente necesario, que hay un Zapala que nos duele a todos. Que hay un Zapala que la tristeza, como dice un tema, nos pone tristes. Que hay un Zapala en donde los jóvenes no tienen la posibilidad de poder continuar sus estudios universitarios o superiores, una ciudad que no contiene a los jóvenes para poder realizar sus proyectos, una ciudad donde si tenés la posibilidad de continuar tu estudio, te tenés que ir con todo lo que el desarraigo implica. Creo que aquellos que fuimos afortunados de poder estudiar sabemos lo que significa el desarraigo para las familias zapalinas. Un Zapala donde muchísimos vecinos y vecinas no cuentan con el servicio de electricidad, de agua, de cloacas, y ni hablar de gas. Una ciudad donde casi el 35% de nuestros vecinos y vecinas no cuentan con un trabajo digno. Pero todo eso lo vamos a dar vuelta de la mano de Rolo. Porque en materia de educación, junto al programa de becas provinciales que ha diseñado Rolando, nosotros vamos a diseñar un programa de becas municipales. Vamos a reabrir las casas de estudios, de residencia, en diferentes puntos de la Argentina, sobre todo en las ciudades donde los estudiantes deciden mayoritariamente ir a estudiar, para que ellos puedan seguir estudiando. Vamos a fortalecer el campus municipal con la construcción de aulas para poder fortalecer el desembarco de carreras universitarias. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que si la plata, el dinero, los fondos se invierten donde se tienen que invertir, se puede hacer. En esta ciudad, hace 6, 7 años, estaba la carrera de enfermería totalmente gratuita para todos los jóvenes de nuestra ciudad. Y si se hizo esa vez, tranquilamente se puede volver a hacer ahora. Siempre y cuando invertamos donde hay que invertir la plata, en las prioridades que tiene Zapala. Vamos paulatinamente a llevar los servicios a los barrios, con un plan de infraestructura que será trabajado en conjunto con provincia y con nación. Zapala no tiene un problema de financiamiento, Zapala tiene un problema de prioridades. La plata no está yendo donde verdaderamente se necesita en nuestra ciudad. Y además sumarle que vamos a fortalecer el parque industrial. No hay manera de que generemos trabajo genuino si no fortalecemos el parque industrial. Y para eso hay que terminar de llevar los servicios que son necesarios. Por ejemplo, hacer las obras necesarias para que el gas finalmente pueda estar en el parque industrial y las empresas, las fábricas, decidan venir a radicarse a nuestra ciudad y así combatir el flagelo de la desocupación. Y para que ningún político inescrupuloso se sienta con el derecho de que los vecinos y vecinas tienen que rendirle reverencia para conseguir un trabajo digno. Además, no puedo dejar de mencionar que en materia de educación no vamos a tolerar que nuestros estudiantes y nuestros adolescentes
tengan clases en trailers, por la falta de planificación y por la falta de financiamiento del gobierno provincial en materia de educación en nuestra ciudad. No lo vamos a tolerar. No podemos permitir que nuestros adolescentes estudien donde están estudiando. Y vamos a exigir al gobierno provincial y vamos a exigir a Rolo la construcción de una FE nueva con orientación en minería y un FE con orientación en arte, para que todos nuestros estudiantes puedan desarrollar desde el secundario aquellos anhelos que tienen. Pero todo esto es posible solamente si el 16 de abril Rolo es gobernador de la provincia y si nosotros gobernamos la ciudad de Zapala. ¿Saben por qué? Porque nuestro proyecto político municipal está íntimamente anclado en el proyecto provincial de Rolo. Cuando Rolo nos habla de regionalizar, es empoderarnos, es darnos poder sobre nuestras decisiones. Y nosotros sabemos que Rolando va a ser un gobernador que va a respetar las decisiones que los zapalinos tomemos, que va a respetar el rumbo que los zapalinos decidamos tener. Por eso, también hay que entender que no vamos a encontrar reparación en aquellos que nos robaron los sueños, en aquellos que nos robaron el futuro, y porque ahora están en campaña, nos venden espejitos de colores como lo vienen haciendo, y no cumplen las promesas de desarrollo que nos han prometido los zapalinos durante muchísimo tiempo. Con eso no es. Rolo, y los vecinos de Zapala, yo quiero que sepas, Rolo, que yo voy a ser un intendente que va a estar al lado de mi comunidad. En las buenas y en las malas. Para la foto linda y para la foto mala. Yo voy a estar al lado de los zapalinos reclamando lo que por derecho nos corresponde. Y vamos a ir a golpear la puerta de la gobernación y vamos a encontrar la respuesta de Rolando todas las veces que sea necesaria. Como siempre lo he hecho, siempre he dado la cara. En momentos muy difíciles, siempre hemos estado al lado de nuestros vecinos. Y así va a ser durante los 4 años que nos toque gobernar la ciudad de Zapala. Pero, además, Rolo, como lo hice en algún momento, donde tuve que tomar una decisión muy difícil, en pos de la escuela que yo amo, en pos de la educación, en pos de una situación muy compleja que vivía mi escuela, y me la jugué, acá estamos todos y nos la estamos jugando por vos, Rolo, nos estamos jugando por el proyecto que nos va a volver a dar la dignidad que nos merecemos todos los neuquinos y todas las neuquinas. Le quiero decir a los zapalinos, a las zapalinas, que vayan a votar con tranquilidad, que vayan a votar con libertad, que vayan a votar con alegría, que vayan a votar con confianza, porque después del 16 de abril, todo lo que venga en Neuquén, sobre todo cuando sumamos el 10 de diciembre, va a ser todo lo que Felipe Zapac alguna vez soñó, lo que alguna vez planificó para esta provincia, que era el federalismo, la justicia social, la austeridad, el compromiso y la humildad. Y todo eso lo encontramos en todos los pueblos. Por eso estamos acá, para felicitar a Felipe Zapac. Y por último, yo tengo un mensaje para los dirigentes azules. No le tememos a los mensajes cuasi mafiosos. No le tememos a las operetas. No le tememos a los scratches que están organizando, que sabemos que van a llegar. Estamos acá más fuertes que nunca. Y a la gente, no tenga miedo. Nadie se va a quedar sin trabajo. Al contrario, lo que Rolo está garantizando es la creación de puestos genuinos de trabajo para que no tengan que depender de ellos. Porque el 16 de abril vamos a empezar a dar vuelta a la página de la historia y vamos a empezar a tener esa provincia que alguna vez supimos conseguir. Muchas gracias, vecinos y vecinas. Bueno, muy buenos días. Excelentes palabras de Nico. Voy a ser breve porque veo las caritas de los que están tomando sol. Y me están pidiendo a gritos que sea breve, ¿no? Pero si no puedo dejar de mencionar algunos conceptos. Primero, felicitarlos a todos, absolutamente a todos, de cómo han podido construir una mesa de diálogo, de construcción, y en donde claramente han edificado una propuesta política para que le devuelva a Zapala ese entusiasmo que supimos tener de mirar a Zapala, quienes somos del interior, como un faro, ¿no? Y creo que eso es lo que le tenemos que devolver a Zapala. Por eso hay muchos dirigentes de diferentes lugares de alrededor que nos están acompañando hoy. Porque Zapala para el interior es un faro. Y es muy importante entenderlo, que la visión de la persona del interior
es importante a los efectos de poder desarrollar una provincia. Por eso creo que la descentralización tiene que apuntar muchas veces hacia Zapala, fundamentalmente cuando nos termina acercando muchos de los servicios que nosotros necesitamos y el trabajo que necesitamos hacia el interior provincial. Siempre menciono, por ejemplo, un tema, un hospital que tenga la complejidad adecuada para atender los problemas de la ciudadanía del interior, que no tengan que hacer en realidad un viaje hasta Neuquén, se acorta la mitad del viaje hasta Zapala, se pueden salvar vidas, pero además nos permite trabajar de otra manera y visualizar y sentir que la protección del Estado está mucho más cerca, ¿no? Hago este hincapié en salud, pero seguramente hay muchos otros ítems en donde Zapala tiene que tomar la envergadura que se necesita. Es la popularidad de Sole. Es así de ya. Es su cumpleaños, parece. Claro, además es el cumpleaños de Sole. Muy bien. Este aplauso del cariño, Sole. Yo te saludé anoche a las 12. ¿No? Todo el resto llegó tarde, pero bueno, ahí está. Pero Zapala tiene que ver mucho con el compromiso que decía Nico y que tenemos que entender cómo ha evolucionado la posibilidad de educación, ¿no? En Zapala nosotros podemos llegar con una educación presencial, por supuesto, con una forma de acercar hacia el interior la posibilidad de lograr excelencia académica. Pero sí tenemos que saber que hay otras técnicas de educarse hoy, que a través de la buena conectividad cualquier chico de cualquier lugar de la provincia puede elegir la carrera semipresencial que quiera y después, por supuesto, concurrir a la universidad cuando tiene que rendir o bien cuando tiene que hacer sus trabajos prácticos. Pero tenemos que lograr la existencia de aulas híbridas. Es decir, si logramos algún asentamiento físico en Zapala, de alguna universidad, tiene que estar acompañado con el desarrollo de las aulas híbridas para que los alumnos del interior puedan preguntar en vivo al profesor las distintas dudas que puedan tener en distintas temáticas. La educación evolucionó, la forma de educarse evolucionó, pero además tenemos que evaluar los contenidos, como también tenemos que modificar. En la escuela primaria estamos preparando chicos que en realidad le damos herramienta a los chicos para que sigan carreras universitarias que en realidad cuando llegue la edad de estudiar esas carreras no van a existir esas carreras. Entonces hay que adelantarse a los tiempos, hay que educar de otra manera, hay que darle a los chicos otro tipo de herramientas, pero también hay que darle otro tipo de herramientas a los docentes, que tenemos que ir readecuando los tiempos que estamos viviendo hoy. Todo evoluciona y quien no evoluciona se termina quedando en el pasado. Por eso es importante hablar de Zapala también, de una bandera fundamental que nosotros tenemos. Y sobre todo, de algo que desarrolló, nos guste o no, la provincia de Neuquén, que fue la creación de un partido provincial desde acá, desde Zapala. Y con el liderazgo de Felipe Zapala, ¿qué hizo Felipe? Sintonizó lo que ocurría en la sociedad neuquina de esos tiempos y adaptó la política pública que debía llevar adelante en función de esos tiempos. Hoy Neuquén evolucionó y necesita también sintonizar muy fino qué es lo que está necesitando la sociedad. Y evidentemente la sociedad de Neuquén lo que necesita es saltar la grieta, incorporar nuevos pensamientos, pensar en el futuro, pensar en el neuquino, pensar en la tierra adentro, pensar en la nueva dirigencia que hoy nos acompaña mucho. Yo siempre les digo a muchos de los que están hoy en primera fila que nosotros tenemos un deber generacional que tenemos que edificar nuestra provincia de otra manera, en donde los liderazgos se construyen en territorio, que no tenemos que empapelar una provincia con una cara para que lo conozcan, sino todo lo contrario, los liderazgos se construyen de abajo para arriba, estando en contacto con la gente. No necesitamos cartel, necesitamos diálogo, necesitamos mirada a los ojos, necesitamos miradas que nos inspiren confianza. La gente necesita oído, necesita mirada, necesita un abrazo, y después la política pública que venga a trabajar para solucionarle los problemas a la gente. Necesitamos funcionarios de a pie, necesitamos funcionarios con ropa normal, que hable con el ciudadano de otra manera. No necesitamos trajecitos limpitos y zapatitos de punta para poder hablar con la gente. Lo que necesitamos es la posibilidad de crecer.
saludar a los pueblos, piensan si le va a dar humo o no en el traje cuando van a saludar al asador. Y lo digo porque me lo han manifestado funcionarios de altísimo rango, de más alto rango. Entonces creo que la forma de trabajar en esta provincia es de otra manera. Es la que estamos haciendo y la que han construido muchas de las personas que están acá. ¿Que han algunos dejado alguna ambición personal? Por supuesto. Todos dimos un paso para salirnos de la zona de confort, pero sí para buscar que el progreso pueda llegar a cada uno de los neuquinos. Las políticas públicas como foco en cada uno de los neuquinos. Ese es el compromiso. Y es el compromiso que estamos asumiendo hoy, terminando ya el mes de febrero, siendo hacia los últimos 50 días que va a definir no solo el próximo gobernador, sino que va a definir el nuevo formato de provincia, de liderazgo de mesa redonda, de liderazgo de amplia escucha, de liderazgo en donde tengamos que administrar los recursos de otra manera, que de abajo hacia arriba nos digan qué tenemos que hacer en cada lugar, que Zapala nos diga qué es, que los zapalinos nos digan qué es lo que tenemos que hacer en Zapala, pero a su vez que se ponga de acuerdo en toda la región para que diga cómo toda la región puede progresar de la mano de Zapala. Y a su vez otras regiones estar mirando con atención qué es lo que sucede en el faro del interior y delegar esperanzas en Zapala hasta cuando le corresponda a otras regiones que también le llegue ese tipo de avance de acuerdo a la escala que vayamos logrando. A Zapala le tenemos que brindar conectividad, una buena conectividad, por supuesto en tren, que hace años que se viene hablando, lo hablan, no lo han hecho nunca. Nosotros lo tenemos que hacer, no tenemos que hablar nada. Pero sí también tenemos que lograr otro tipo de vinculación de Zapala, no solo con el interior, sino con la posibilidad de distribuir el turismo de Zapala. Tenemos que mejorar el aeropuerto. Tenemos que establecer un parque industrial con tarifas subsidiadas para que se radiquen en Zapala todas las empresas que quieran venir a producir en la provincia de Neuquén. Zapala se merece despegar por lo que implica, es un ejemplo y un espejo. De Zapala es bueno y en toda la zona que las voces disidentes también puedan aflorar. Incluso si nos da el pueblo de Neuquén el honor de poder gobernarla, el honor y la responsabilidad. Es muy importante que los distintos lugares de nuestra provincia se puedan manifestar de lo que necesitan. No sirven intendentes o dirigentes con miedo que no puedan hablar. Sirve el empleado que manifieste lo que necesita. Sirve que el comerciante manifieste lo que necesita. Sirve que el dirigente político manifieste lo que necesita. Aún pensando diferente, porque cuando escuchamos al diferente, a lo mejor nos mejora mucho la visión que nosotros necesitamos. Les agradezco a todos los que están acá. A todas las personas que están acá acompañándonos. Que van a invitar una propuesta política que va a transformar la provincia de Neuquén. Estoy convencido que lo vamos a lograr. Estoy convencido. El día viernes tuvimos una amplia manifestación popular de apoyo a nuestro trabajo. Y eso lo han logrado cientos de miles de neuquinos que estaban en su casa, algunos que no pudieron ir, pero algunos que todavía, lamentablemente, algunos jerarcas políticos o sindicales, con esa soberbia y esa amenaza permanente que está en muchos sectores, les dijeron que no vayan porque los iban a despedir, menospreciando la capacidad que tiene el pueblo neuquino después de 40 años de democracia, que estamos convencidos que el día 16 de abril los neuquinos le vamos a decir basta a muchísimas cosas de las que está pasando en nuestra provincia. Le vamos a decir basta a años de tener una provincia rica y tener más de 300.000 neuquinos, precisamente el 38% de los neuquinos bajo la línea de pobreza. Le vamos a decir basta a la falta de mirada que tenemos en las diferentes escuelas, desde los contenidos hasta cuánto gana un maestro, hasta por supuesto también el contenido edilicio que tenemos en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Le vamos a decir basta a los que aprietan o a los que obligan a ir a reuniones en donde recién me estaban llamando. ¿Cómo terminan obligando a la gente a ir a escuchar a alguien? Por eso yo les agradezco que todas las personas que están acá vinieron libremente. Nadie vino obligado. No
Nosotros no le pedimos a nadie ni obligamos a nadie que vaya a nuestras reuniones. Y lo que le pedimos que todos desde acá podamos ir a militar este cambio, porque es nuestra gran responsabilidad el boca a boca para poder lograr este triunfo al 16 de abril. Porque si hay algo que me gustaría que se lleven todos los que hoy nos están acompañando, que puedan transmitirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra provincia, que el verdadero poder lo tiene la gente y lo tenemos que sentir cada uno de nosotros. El poder lo tiene la gente. Terminaron los dedos gordos y peludos que terminan eligiendo quién tiene que gobernar en diferentes lugares. Que terminan eligiendo si les conviene a las personas que se van a administrar los negocios familiares o de las familias del poder de mejor manera. Acá terminó ese tiempo. Llegó el tiempo que tengamos que administrar las cosas de otra manera. Con diálogo, con nuevo liderazgo, porque Neuquén está mirando hacia el futuro y quiere reciclarse, quiere proyectar lo que con la Vaca Muerta llega a la provincia de Neuquén. Queremos sentir que podemos desarrollar hasta el último punto de la cordillera y que realmente vivimos mucho mejor cada uno de los ciudadanos de Neuquén. Bueno, depende de cada uno de nosotros, que tomemos la responsabilidad de militar este cambio y de meterle a la gente en su corazón que el verdadero poder siempre, pero siempre lo tiene la gente. Muchas gracias.